Bien, y se están vacunando muchos adultos mayores el día de hoy, así que nos vamos ya mismo a San Justo. Allí se encuentra nuestra compañera Romina Amor. Romina, a ver, contanos. ¡Uy, cuántos! Sí. ¿Cuántos abuelos? Sí, Marisa, mira, deben haber aproximadamente unos 70 abuelos en estos momentos contabilizamos en la plaza de San Justo, que están aquí desde tempranito, pero algunos desde hace hora, hora y media aproximadamente, que han llegado con la idea de vacunarse. Ayer comenzó la campaña de vacunación aquí en el Partido de La Matanza para los adultos mayores, en este caso justamente aquí en la Plaza Central se está vacunando a personas mayores de 65 años, para otras personas menores de esta edad, incluso mamás que quieren vacunar a sus chicos. Bueno, hay otros vacunatorios, 8 vacunatorios distribuidos en distintas localidades de la ciudad, pero concretamente aquí se está vacunando desde las 9 de la mañana y hasta la 1 del mediodía a los adultos mayores. Estamos en el centro, lógicamente, de San Justo, en la zona de muchos bancos. Muchos abuelos nos decían que salieron precisamente a cobrar y aprovecharon, ya que estaban afuera de sus casas, para venir a también a inyectarse e inocularse contra la vacuna contra la gripe. Bien, están, por supuesto, todos chicos con las caras cubiertas, con barbijos, con protectores, incluso algunos hemos visto con máscaras, porque lógicamente desde ayer, que aquí en la ciudad de La Matanza es obligatorio también la utilización de barbijo, pero también es, por supuesto, muy recomendado para los adultos mayores. Mira, vamos a hablar con algunos de ellos, a ver cómo los están tratando, cómo se están organizando aquí en La Matanza. ¿Qué tal, señora? Buen día. Perdón, la molestamos un segundo. ¿Cómo está? Bueno, se vino a vacunar. Sí. Muy bien. ¿Con qué se armó? ¿Vemos que ese barbijo es de fabricación casera? ¿Puede ser? Sí. Bien, ¿se lo hizo usted? No, me lo compró mi hija. Se lo compró. Muy bien. ¿Aprovechó que tenía que salir a cobrar para venir a vacunarse o no? ¿O hizo una salida particularmente para ella? Ayer fue a cobrar mi hija y hoy venimos a vacunar. Bien. ¿Cuánto hace que está aquí esperando? Y de las 10:15. 10:15, bueno, hora y media es más o menos lo que me decían los abuelos que tardaron. Ustedes ven cómo se han organizado desde el municipio. Todos los abuelos están sentados, por supuesto respetando la distancia entre unos y otros. Como decíamos, el barbijo es obligatorio. Y hace un ratito, a temprano a la mañana, que estaba bastante fresquito, les entregaron a cada uno una tacita con mate cocido y ahora veíamos que les estaban entregando botellitas de agua, ¿no? Están bien organizados, bien cuidados, y de hecho también hemos visto que frente a este vacunatorio en la plaza hay algunos baños químicos que se han traído precisamente también para que los abuelos, bueno, puedan ir si lo necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, contame, ¿viniste a vacunarte? Sí. Bien. ¿Saliste de tu casa para esto o tenías que salir para...? No, tengo que ir al banco. ¿Al banco? Sí, sí. ¿Y aprovechaste? Sí, no, vino mi hija a hacérmelo a la fila. Bueno, yo recién llegué, bueno, ella ya está. Bien. ¿Y ahora tengo que cobrar y ahora viniste acá? No, tengo que pasar recién por el banco. Primero pasé por acá. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. ¿Saliste con el barbijo? Sí. Sí. ¿Ya lo estabas usando el barbijo antes de que fuera un No. Recién salí, estoy usando. ¿Cómo venís llevando la cuarentena? ¿Estabas dentro de tu casa la mayor parte del tiempo? Sí, sí. ¿Solo para lo mínimo indispensable? No, yo no salí para nada, porque yo y mi marido nomás vivimos los dos. Entonces, se arreglan mis hijas. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, también lo vemos aquí esperando para vacunarse. Sí. Bien, ¿se vacunó el año pasado también? Sí. Sí, ¿se vacuna todos los años? Sí, todos los años. ¿Cómo ve la organización? Bien organizado. Bien. ¿Sentados? Sí, ¿pueden esperar? Sí. Bien. Todo bien. ¿Y ahí les entregaron una botellita de agua? Sí. Bien, bueno, gracias. ¿Les entregaron también barbijos, Romina? ¿Barbijo correspondiente? Sí, como corresponde. A ver, les vamos a preguntar, ¿ese barbijo se lo trajo o...? Lo traje. Se lo trajo. Sí, lo traje, sí. ¿Salió a cobrar y de paso aprovechó? Claro, sí. Muy lindo. ¿Está bien organizado? Muy contenta, sí, está organizado, una atención. Tenemos un gran intendente, así que estamos contentos. Bueno, muy bien. A ver, los abuelos se llevaron su alcohol en gel. Sí. Ah, qué buena consulta. A ver, lo vamos a hacer. A ver. Porque es cierto que aquellas personas que trabajamos en la calle estamos acostumbradas todo el tiempo a estar manipulando todo con alcohol en gel. Pero por aquellas personas que vienen de la cuarentena, que salen de su casa por primera vez, no sabemos si tienen alcohol en gel. Mira, y la señora está justo hablando por teléfono, así que no lo vamos a molestar. Aquí la señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengo una consulta. ¿Anda con alcohol en gel?
usted ahora, por ejemplo, que salió de su casa? No. La vemos bien con el barbijo. No, ¿pero tiene también alcohol en gel? Bien, gracias a Dios, sí, ya lo creo. ¿Sí tiene el alcohol en gel? Sí, porque a esta edad ya la... Pero no, todo marcha bien. Bueno, gracias, bien. Señora. Acá le consultamos también lo mismo. ¿Está con el alcohol en gel? ¿Salió con alcohol en gel? No te escucho. Sí, salió con alcohol en gel. ¿Sí? Sí. Sí. El barbijo, y ese barbijo se lo hizo usted, lo compró. Ah, no, lo compré. Y adentro le puse una frisa. Muy para bien. Que no pase. Ah, sí, porque lo veíamos que es un poquito más gordito. Sí, claro. Sí, por eso. Claro. Porque lo puse en la frisa, porque son muy finitos. Uh-huh. Claro. Entonces digo, no, yo soy de saber, sé de, claro, de costura, tengo. Uh-huh. Bien. Hoy estoy haciendo barbijos de todo. ¿Está haciendo barbijos usted en su casa? Sí. Ah, bien, muy bien. ¿Y a quién se los reparte? Y mi hijo está sin trabajo. Ajá. Y él va a repartir todo. Ah, bien, bien, muy bien. Sí, pobre. Ahí está, y se gana unos pesos. Eso. Está muy bien. Bueno, y ahora se va a vacunar. Que se cuiden. Sí. Ahora sí. Muy bien. ¿No está fresquito, sí, Romy? Bueno, mira qué bien también, ¿no? La señora sabe... No, ¿vos no hace frío? Ha salido el sol y acá es una zona... está así, bueno, sí, lógicamente hay una temperatura más baja que quizá la semana pasada, pero mucho más templado en estos momentos que lo que era la mañana. A la claro, mañana sí, claro, realmente se sentía mucho el frío. Y ese fue el momento, sí, en el que te decía que repartieron mate cocido, pero ahora claro, está bastante más llevadero. Mira, de hecho el señor se está sacando el saquito en este momento. Y porque estaba el solcito. Hay sol. Lo que pasa es que vi gente con guantes por ahí. Por supuesto tiene que dejar el... Claro, lo que pasa es que vi gente por guante, que no sabía si era por el frío o era por el tema de cuidarse, ¿no? Por el tema del coronavirus. Mira, no, yo los veo a todos ahora bastante relajados, todos se han ido sacando la camperita. Pero sí, veo que hace calorcito, entonces, mira, hay el sol. Así que ya se van preparando y ahí ya se van sacando, descubriendo sus brazos para poder vacunarse. Pero no, en este momento está bastante agradable la temperatura, Marisa. Bien. Y por suerte, porque... Ahí, mira, le pedíamos la señal. Hay dos que se están preparando ya para la vacuna. A cobrar. Claro, salieron más abrigados porque lógicamente la mañana sí que estaba bastante, bastante fresco. Pero ahora ya está. Ahora está más llevadero, como te decía, la temperatura. Bueno, perfecto. Vi que rápido, ¿eh? Si le entregan un certificado, ¿no? Marisa. ¿Les entregan el certificado apenas finalizan la vacunación? Todo el mundo que se vacuna se lleva el correspondiente certificado. Sí. Recordemos, es para los adultos mayores de 65 años aquí. Pero insisto, también se está vacunando a otras personas de otras edades, a niños, en otros vacunatorios. Hay que averiguar, hay que meterse en la página también del municipio y allí claramente uno puede averiguar dónde puede ir a vacunarse. Este lugar, la Plaza de San Justo, es pura y exclusivamente entonces para los adultos mayores de 65. ¿Hasta qué hora van a estar? Mira, en principio hasta la 1 del mediodía. El horario es de 9 a 13. Uh-huh. Pero no obstante, por supuesto, todos los que estén aquí se van a ir vacunados. Es claro, decir, se van a quedar un ratito más si es necesario, porque la idea es que nadie haya salido, haya esperado y se vaya sin vacunarse y tenga que volver otro día, ¿no? Así que la idea es que todos se vayan vacunados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ya está vacunada. Y rapidísimo. ¿Sí? Bien. ¿Le dolió? No. Nada, rapidito. ¿Cuánto esperó? ¿Estuvo esperando muchas horas acá para poder vacunarse? ¿Si esperó muchas horas? No. Rapidito lo hizo. Sí, está bien, está ¿Salió todo de su casa para vacunarse o tenía que hacer algún trámite en el banco y además aprovechó? No, nada. Vino para esto. Vino para vacunar. No le dolió, pero se dio vuelta. Gracias, ¿eh? Se dio vuelta en el momento que la vacunaron. No quiso ver. Como nos pasa a todos, hay de todos los modelos. Aquí, por ejemplo, la señora, no sé, a ver si esto es un barbijo o es un pañuelo. Es cualquier cosa, es un pañuelo hecho barbijo. Está bien. Pero funciona muy bien. Y se corre un poco, pero no conseguí barbijos. Está bien. Lo usa ahora y después lo tiene que lavar para poder utilizar otra vez. Sí, sí. ¿Qué hace después de acá? ¿Se va para casa? Me voy a casa hace como 3 horas más que estoy acá esperando. ¿Que salió a hacer el trámite al banco y después vino No. Me tuve que desplazar desde Ramos Mejía. Ah, ¿para venir a vacunarse? Yo tengo una queja, uh-huh, y es que toda esta gente que está acá, uh-huh, a nosotros nos hacen comprar dentro de nuestro barrio. Sí. Estoy rodeada como de 6 farmacias. En ninguna conseguí vacuna. ¿No consiguió barrijo? Tuve que venir hasta... No, vacuna. Ah, tuve vacuna. Que venir hasta aquí. Ajá. Cuando... Se está hablando de que sí. manejarnos, claro, dentro de nuestro sector.
Sí, sí, sí. Esa es la queja. La gente acá muy amable, todos. Uh-huh. Nos dieron mate cocido, que yo no quise, agua, todo bien. Pero no tendría, claro. Yo no tendría que haber venido de Ramos hasta aquí. Me trajo mi marido en el coche. Claro, y con el miedo de que nos paren y nos hagan alguna nos cometen claro, alguna infracción, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí está muy bien, muy bueno también el reclamo, ¿no? No pudo conseguir en 6 farmacias de su barrio, que es Ramos Mejía, una farmacia que tuviera la vacuna. A ver, bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, buen día. Bien, buen día. Bueno, también lo vemos con un barbijo. Sí. Bien. ¿Ese barbijo lo compró, se lo hizo su mujer? No, lo compré. Lo compró. ¿Cuánto le salió? 75. ¿Dura para...? Pero compré varios, porque... Ah. Tengo una empresa de servicios fúnebres de sepelios, así que te podés imaginar que tenemos que estar bien cubiertos. Uh-huh, claro. Así que ahí estamos. ¿Y vio que todo el mundo aquí en la zona está usando el barbijo, está respetando? Sí, sí, ojalá que sigan respetándolo, porque te digo que las muertes por ahora son muy poquitas. Uh-huh. Y ojalá que siga así, ¿no? Porque claro. Los casos son muy difíciles. Y bueno, y hay pocas muertes, y ojalá que así siga. Bueno, sí, ojalá que ahí siga, a pesar de que se va en contra de su negocio, pero bueno, la idea, por supuesto, es esto, es irnos cuidándose, vacunarse contra la gripe, salir lo mínimo indispensable de su casa. Seguro. En este caso, solamente para vacunarse aquí, los adultos mayores de 65, en la Plaza de San Justo, y en un ratito seguimos conversando con ellos. Perfecto, muchísimas gracias, Romina. Volvemos en un ratito nada más. Muy bien.